Amigos de Yochingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo, así que sin nada más que agregar, vamos directo al chisma porque está buenísimo esto que les traigo y seguramente a muchos de ustedes les va a causar coraje, a otros les va a indignar y otros simplemente van a decir ¡Nieh! Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy. Parece ser que los internautas coreanos no quieren saber nada más del integrante de Super Junior, Choi Siwon. Y es que si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas les hablé del escándalo en el que Siwon estaba involucrado. Pues resulta que el perro de la familia de Siwon atacó a una persona mayor del vecindario, quien resultó ser la CIO de un negocio en Corea del Sur. Esto se reveló ya unas semanas después de que todo había sucedido. El problema parecía no llegar a consecuencias mayores, pues la familia de la víctima decidió no tomar acciones legales en contra de Siwon y de su familia, y además revelaron que habían tenido una reunión familiar con la familia de Siwon y con el idol, donde todo se arregló de forma tranquila y la familia perdonó a Siwon. Después, la familia de la víctima reveló que la mordida del perro de Siwon solo fue algo que detonó la muerte de la víctima, pues ella ya padecía algunas otras enfermedades que fueron realmente las que causaron su muerte. Todo esto sucedió a unas cuantas semanas de que se lanzara el nuevo álbum de Super Junior y de que las promociones dieran inicio. A raíz de este desafortunado evento, las promociones de Siwon con Super Junior fueron suspendidas. Asimismo, fueron canceladas todas sus apariciones en público, asistencias a programas de televisión, radio y eventos en vivo. También fue retirada toda la publicidad de productos con imagen de Siwon. Se anunció que no participaría en las presentaciones en programas musicales, premiaciones, y se anunció que en la presentación de Super Junior en los Mnet Asian Music Awards, él no estaría presente. Asimismo, el cantante decidió alejarse de las redes sociales para reflexionar por su descuido. Pidió disculpas públicas y se reunió en varias ocasiones con la familia de la víctima. Pero parece ser que esto no fue suficiente para calmar a los internautas coreanos, quien han dado por muerta la carrera de Siwon. Recientemente, un informe de su agencia reveló que él se integrará al Super Show 7 que Super Junior estará ofreciendo para promocionar su nuevo álbum y que marcará el inicio de una serie de conciertos que el grupo iniciará por el mundo. Pero esta noticia no fue muy bien aceptada por los internautas, que no tardaron en demostrar su enojo en contra del idol. Recordemos que Super Junior se embarcará en una nueva serie de conciertos bajo el nombre de Super Show 7. La dinámica será similar a la de sus anteriores tours. Algunos de los comentarios de los internautas hacen referencia a que después de todo la imagen de Siwon se había desmoronado. Otros más piden que sea sacado del grupo, al igual que otros miembros que le han causado daño al grupo. Algunos de los comentarios de los internautas sobre este tema son los siguientes. Es un contrato, por lo que no hay nada que se pueda hacer al respecto, pero esto realmente cambia la forma en que la gente ve a Choi Siwon ahora. Nunca encontré ningún problema con su aspecto, pero ahora parece tener cara de caballo. Los contratos se hicieron antes del escándalo, así que no hay nada que hacer al respecto. Kangmin, Siwon y Sugmin, el grupo está bien sin ellos. Es muy gracioso cómo resulta la vida. Solía tener una imagen tan limpia y ahora toda su vida cambió. Otro internauta coreano dice: todo por Choi Siwon, mi amigo tiene que sufrir miradas furiosas cuando sale a pasear a su perro con una correa. La gente lo evita a propósito gritando, es el perro de Choi Siwon. A todo esto, recordemos que Super Junior no ha sido tan bien visto en Corea del Sur desde sus inicios. Así que este tipo de comentarios no es de extrañarse que existan. De hecho, este tipo de comentarios han existido desde que el grupo debutó. Además de que esto son solo comentarios de los antifans. Por otro lado, hay mucha gente en Corea que los apoya y que se puso muy contenta con el regreso de Siwon a las actividades del grupo. Mientras que en el extranjero los fans han apoyado a Siwon incondicionalmente y esperan ansiosos que se anuncien las fechas y los lugares para el Super Show fuera de Corea y Asia. Mientras tanto, los integrantes se preparan para el Super Show que se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre en Corea del Sur. Por otro lado, debido a estas y otras acciones recientes, SM Entertainment ha anunciado que tomará acciones legales en contra de quien emita comentarios maliciosos en contra de sus grupos, idols, actores o personas de la empresa. ¿Ustedes qué opinan sobre este asunto? ¿Creen que los coreanos otra vez están exagerando? ¿O creen que Siwon y otros integrantes del grupo deberían ser sacados de Super Junior? ¿Ustedes quieren ver a Siwon en los próximos conciertos de Super Junior? Todo eso déjenmelo aquí abajo en los comentarios y esperemos para ver
en qué termina este asunto. Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume, me pueden seguir en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links. En mis redes sociales siempre les trato de compartir noticias y notas sobre K-Pop, en mi Instagram siempre estoy actualizando fotos de algunos de los viajes que he hecho. Recuerden que tengo un segundo canal donde subo vlogs de viajes, precisamente de estas últimas salidas que he tenido. Les doy tips, les doy recomendaciones y les muestro algunos lugares para que ustedes puedan visitar. También tengo un canal donde subo noticias de BTS, que no lo he actualizado, pero ya estoy planeando regresar a ese canal. Y pues nada, suscríbanse, compartan este video y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.